Yo le había planteado al consejo que se resuelva mi situación con respecto a lo sucedido el 24. Para hacer un poquito de historia, ustedes saben que desde el 21 de diciembre se salió una resolución del consejo deliberante a través de la sala acusadora, que es la suspensión del superintendente. Esto aclaro porque en algunos medios salieron diciendo que yo no me había querido constituir en el lugar o hacerme cargo. Y no fue así, tuve todo el tiempo, en el cual me reuní con el señor Anastasio. Y hasta la asunción del 9 de enero, por eso ustedes tienen todas que mi firma de la municipalidad a partir del 9 de enero. El 24 de enero, más o menos 9 y media de la mañana, se aparece el señor Anastasio, abogado y un escribano, solicitando la reasunción a su puesto de trabajo. Obviamente mi decisión, obviamente fue una decisión netamente política, porque yo estoy ahí porque de acuerdo al artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal, que dice que el partido político que más votos sacó tiene la presidencia, y en ese caso soy el presidente, fui y lo reemplacé. Así que bueno, obviamente no me pareció un lugar apropiado como para dirimir algunas cuestiones, más sabiendo de toda la situación que venimos viviendo con este juicio político que hace ya varios tiempos y le hace muy mal a Plaza Wincourt, porque en definitiva lo único que de los dos bandos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, hemos postergado a nuestra ciudad, y hoy tenemos que estar hablando de otra cosa, ¿no? De proyectos, tenemos que estar hablando de la mejora de la ciudad. Y yo vengo al Consejo Deliberante a expresar mi situación para la resolución de esta situación. Y quiero aclarar que ante la eventual situación de que se ratifique la resolución, que se haga a través del Consejo Deliberante, el tema de ir con un abogado, con un escribano, yo no quiero atravesar ningún tipo de situación que puede ser hasta perjudicial o violenta, no me interesa, ¿sí? Así que lo dejo en manos del Consejo Deliberante, pero bueno, sí vengo a buscar la resolución del problema, ¿sí?